Bueno, muy buenas noches de lunes, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Como siempre, los esperamos aquí a esta hora para un recorrido por hechos y eventos históricos relacionados con Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Siempre es un espacio de reflexión, un espacio que nos llena de satisfacción. Y yo estoy seguro que también de orgullo al conocer detalles de esta historia tan hermosa que tenemos por este lado del mundo. Y que además, lamentablemente, con frecuencia es tergiversada, manipulada, ocultada, o enseñada de una manera aburrida, de una manera lineal, de una manera sin matices, solo desde un punto de vista, sin tener en cuenta los otros sucesos y pensamientos que se han generado alrededor del hecho. Y eso es nocivo porque va apartando a los jóvenes y a los niños de la historia. Nosotros aquí en nuestro espacio, igual que en la cuenta de Facebook, usamos todo tipo de fuentes y nos va bien. Quiere decir, no, con ello no ha bajado ni el nivel crítico, histórico, ni científico de lo que exponemos, ni ha bajado tampoco el interés de ustedes, porque nos acompañan tanto en Facebook como en este canal de YouTube, Pensar la Historia. Esta semana vamos a iniciar una serie que ha despertado mucho interés. Me lo han expresado así por diferentes vías, amigos y amigas, que es el tema de la historia o de la fotografía de la Guerra de Cuba. Fundamentalmente vamos a hablar de la guerra de 1895 a 1898. No porque antes no existiera fotografía en Cuba. Vamos a ver aquí cuando se hizo la primera fotografía en el país. Y vamos a ver que cuando estalla la guerra del 68 ya hay una historia previa de fotografías y fotógrafos importantes en La Habana, fundamentalmente. Nosotros sabemos que a ustedes les interesan mucho las imágenes y hoy tenemos una cantidad de imágenes que son cerca de 30 para compartir, centrándonos en un fotógrafo específico al que se considera el fotógrafo más importante, el fotoperiodista, el fotorreportero moderno más importante en Cuba en los finales del 19 y principios del siglo XX, porque él murió en 1908. Me refiero a José Gómez de la Carrera, cuyas imágenes en algunos momentos aquí en Facebook hemos compartido ya con ustedes. Quiere decir, vamos a ir esta semana desarrollando, digamos, este gran fotógrafo español de nacimiento, nacionalizado norteamericano, residente en Cuba hasta su muerte, José Gómez de la Carrera, y vamos a ver también otros fotógrafos y otras formas de hacer fotografías y cómo se reflejaban esas fotografías en la prensa española de la época alrededor del conflicto. No vamos a abordar el conflicto del 98 con Estados Unidos. Eso requiere un tratamiento especial porque fue la primera guerra moderna cubierta por completo de fotorreporteros. Hoy mismo en la mañana me encontré un yacimiento de fotos del 98, algunas muy interesantes que no había visto nunca, y eso que yo tengo varios libros publicados sobre ese tema y me gusta hurgar en el tema. Y hoy descubrí, como digo yo, un yacimiento, ¿no? De fotos, de colecciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos muy interesantes sobre ese conflicto. Por eso que la parte norteamericana o la guerra hispano-cubana norteamericana no la vamos a abordar en esta serie de las fotos de la guerra. Vamos a centrarnos en la guerra de Cuba, en la guerra que tiene que ver fundamentalmente con el enfrentamiento entre el colonialismo español y el pueblo cubano que de forma mayoritaria, no absoluta, mayoritaria, quería la libertad y la independencia de su país y estaba dispuesto y lo demostró con hechos a dar la vida si era necesario por esa libertad y por esa independencia, como sigue estándolo. Estoy seguro que en el pecho de la mayoría de los cubanos, con ridículas y viles excepciones, late la llama de la independencia, la soberanía, la libertad y el deseo de defender a Cuba ante cualquier ataque, interior o exterior, proceda de donde proceda. Y aquí tengo que hacer referencia a que el día de hoy, 7 de diciembre, se conmemora un aniversario más de la caída en combate del lugarteniente general del Ejército Libertador, Antonio Mateo Grajales, y de su ayudante, Panchito Gómez Toro, hijo del generalísimo Máximo Gómez, que optó por morir a su lado en el combate de San Pedro de Punta Brava y
no se retiró a retaguardia y fue al frente a pesar de que no debía de haber combatido ese día porque tenía un brazo en cabestrillo herido de una acción anterior. Sin embargo, así todo, dijo, voy a rescatar al general o a morir con él. Y en efecto, así fue. Quiero subrayar un detalle histórico interesante antes de entrar a una magnífica representación monumentaria del general Antonio Maceo llamando al pueblo al combate, de mi querido amigo Lescay, el escultor santiaguero, del que me aprecio de mantener una amistad ya bastante larga, ¿no? Y Alberto Lescay Merencio es su nombre completo. Y realmente es una obra que llama el combate. Miren los machetes saliendo de debajo de la tierra cubana en caso de que el general convoque de nuevo a la lucha. De debajo de la tierra, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Así es. Maceo, en ese combate se evidenció algo que yo he venido tratando, sobre todo en Facebook, que es el tema del cipayismo, del daño que hacen a la causa de Cuba han hecho tradicionalmente los cipayos, es decir, los mercenarios al servicio de potencias extranjeras. Me refiero fundamentalmente a España, ¿no? Al colonialismo español. Y recuerden que cuando termina la guerra del 98, la guerra con Estados Unidos, que se cuentan los beligerantes que estaban sobre las armas, había alrededor de 40.000 cubanos contra guerrilleros o rayadillos peleando del lado español, aunque habían 45.000 cubanos peleando del lado mambí, y había muchos más que no habían podido sumarse por razones diversas. Recuerden que cuando el sitio de Santiago de Cuba, un mulato, un joven mulato, dice que de muy, muy fácil palabra, pasa las filas cubanas y llega al lado norteamericano en el Caney e informa que hay alrededor de 600 jóvenes que quieren incorporarse a las filas mambises y que están esperando la oportunidad para pasar las líneas. Digo eso como un elemento para que se entienda que la decisión de los cubanos era mayoritaria, no era minoritaria. Pero que casi siempre alrededor de la muerte de los grandes cubanos en la historia ha habido cipayos merodeando como chacales y haciendo el daño. Aquí mismo, en el combate de San Pedro de Punta Brava, la guerrilla del Peral, una guerrilla españolista, integrista, formada por españoles y sobre todo por cubanos, que son los que de ahí provienen los personajes siniestros que rematan a Panchito Gómez Toro a machete, porque Panchito, aparte de haber recibido algún balazo más en San Pedro, trató de matarse ya cuando se vio que no podía sacar al general, que ya estaba muerto Maceo y que él no podía tampoco retirarse. Él sacó un puñal y trató de matarse, se hizo algunas heridas, pero ya tenía muy poca fuerza y fueron superficiales. Llegaron los canallas, los viles, las hienas de la guerrilla del Peral y los remataron a machetazos a ese joven que era un ejemplo para todos, que hasta Martí. Y fue el que le regaló a Martí, el Panchito, aquí en República Dominicana, le regaló el revólver con el que Martí muere en combate en Dos Ríos. Y lo consideraba Martí casi que como su padre, porque Martí lo distinguía y lo llevaba por donde quiera, junto con él aquí. Y ese joven, excelente, respetuoso, disciplinado, heroico, valiente, fue rematado como si fuera una alimaña a machetazos por estas bestias, que cobraba un peso al día. Aquí está la tumba en el Cacahual, gracias Cartero, tú siempre tan atinado y a tiempo, donde se hizo hoy, por supuesto, una ceremonia, como siempre se hace para estas fechas, y mantiene su guardia de honor, el general Antonio. Y quiero decir que Maceo ya estaba muerto, porque el balazo que recibió en la mandíbula, que le destrozó por 3 puntos la mandíbula inferior, le había seccionado la carótida, quiere decir, el balazo era mortal por necesidad. Pero lo saquearon, o sea, le quitaron todo lo que pudieron sin saber que era Maceo y sin saber que ese era Panchito Gómez Toro. O sea, el asesinato de Panchito fue de oficio. Lo que hacían estos canallas con todo herido, enfermo, prisionero que caía en sus manos. Y vamos a presentar, no hoy, pero pronto vamos a presentar fotos de estos personajes tan negativos en la historia de Cuba, que también estuvieron rondando la muerte de Martí, el práctico primitivo Oliva, práctico cubano, que es el que los remata de un balazo en el suelo, y también
estuvieron rondando a Flor Crombet, mayor general, el día de su muerte, peleando contra los indios de Yatera, que eran las escuadras de Santa Catalina del Guazo, dirigidas por el teniente Garrido, que ya en Facebook le he dedicado bastante espacio, un hombre interesante, históricamente hablando, pero desde este punto de vista, un hombre también sanguinario y cruel. Entonces lo digo para que saquemos las lecciones históricas correspondientes un día como hoy. Y expliquemos entonces por qué los mambises y la hora mambisa le llegaba a estos personajes inapelablemente llegado el momento. No había matices, ahí no había confusión. Los quintos españoles heridos o prisioneros eran respetados y eran enviados hacia sus filas. Así pasó siempre. Y los traidores recibían el merecido que tenían por la justicia mambisa, generalmente una guasima, generalmente. Quiere decir que esa es una posición ética que está en todos los ejércitos del mundo. Nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Sencillamente el desertor, el traidor, muchas veces habían sido mambises y se habían presentado como Mazo Parra, que lo hizo con más de 100 hombres y que le dio un disgusto tremendo al generalísimo Máximo Gómez, porque Gómez siempre le había dado confianza y lo había perdonado dos veces por hechos anteriores. Y traicionó y se presentó y peleó del lado español en un batallón que se llamó Cuba Española, matando cubanos y contra los cubanos, sus antiguos compañeros de armas. Y Gómez en su diario, que habla de la muerte de Panchito cuando se entera y la muerte de Maceo, deja él que ha visto tantos desastres de la guerra en los 10 años, que ha visto morir a sus compañeros, que vio caer a Martí, que vio a tantos y tantos caer. La forma en que mataron a su hijo, tan cruel y tan despreciable, hace que le salga un suspiro del pecho y que se nota en su diario cuando dice, de un machetazo. O sea, una muerte infamante que le quisieron dar cruel a ese cubano jovencito herido que estaba tendido junto a su general. Lo digo para que entendamos los matices de la historia, que a veces no todo es una explicación científica ni teórica. Tiene que haber sentimientos, la historia tiene que haber pasión y tiene que haber toma de partido y toma de posición, aunque tú seas objetivo como historiador, como científico, pero tienes que tener los historiadores, la historia tiene que ser objetiva, pero los historiadores toman partido. Todos en la historia de la humanidad han tomado y lo van a seguir tomando, aun los que se creen y se dicen que no tienen partido. Cartero, empezamos con los saludos a nuestros amigas y amigos que nos acompañan hoy, que siempre están con nosotros. Buenas noches, profesor. Ha hecho una excelente Bueno. introducción hoy. Casi vamos a terminar como a las 10, no hay problema. No, no tanto. Tú verás que vamos a ganar en tiempo. ¿Tiene el reloj puesto hoy? Claro que sí, pero no te preocupes, no lo voy a mirar. Ya me sé mi tiempo. Vamos con las presentaciones entonces. Claro, adelante. Bueno, Elena de Troya, un clásico. No, ahí no hay nada que hacer y les recomiendo a todo el mundo que contra esa fuerza la naturaleza no se puede. Retírense prudentemente y déjenle su espacio bien ganado y reconocido. Que además, junto con ella van dos más, dos personajes más que nosotros también conocemos. Es un 3-1. No, es un tren, además. Elena, bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias por abrir el aula y esperarnos aquí. Elena, otra Elena, buenas tardes, ¿qué tal su fin de semana? Muy bien, acá estamos apoyando este programa, gracias, y eso yo lo tengo en alta estima, Elena, ese apoyo. Marta, Silvia, cubanísima, saludos doctor, dando mi apoyo, no podré estar en la directa, pero copiaré las clases por la monitora, Elena de Troya. Bueno, va a tener mucho trabajo, Elena, ahí. Emilio Suárez, un clásico, buenas tardes y saludos a todos, llegué temprano, me vine en bicicleta, llegó a tiempo, ¿sí? Emilio. Aldo Santiago Amador, saludos a los amigos del chat, un abrazo. La semana pasada fue complicada para mí, pero ya estoy listo y con un tema que me fascina, las fotos históricas. Usted disfrutará, Aldo, en este programa y en los sucesivos de la semana. Jesús Novoa, como siempre, presente. Muchísimas gracias, un abrazo. Bob Bovington, de los clásicos también, saludos a todos, bienvenidos. Dice Emilio, cuida la bicicleta porque esto demora. No, no se asusten, no va a ser. Jane Taylor, buenas noches, bienvenida, un abrazo.
Ana Laura, la cubana Pérez Sánchez, también de los imprescindibles. Buenas tardes, saludo afectuoso desde Canadá, Montreal. Claro que sí, un saludo para usted también muy especial. Valoramos mucho que esté aquí. Entonces, tengo que disculparme porque es que hace un rato saludé a dos personas que están en Canadá y no incluí a Ana Laura. Entonces tenemos a tres personas hoy desde Canadá. Bueno, pues así, vamos ganando la pelea. Cuando vayamos a ver, tenemos allí un quórum Sí, grande. tenemos a Ana Laura, tenemos a Yanice Yamán y también tenemos a Janet Taylor. Las tres están en Canadá. Sí, cartero, por cierto, yo no tengo aquí, no sé por qué razón, no veo las personas que están conectadas, pero tú sí las ves, supongo. Claro, por supuesto. Entonces me puedes decir después datos, Sí, para que tenemos no. 46 personas conectadas ahora mismo. Bueno, pues ese es un muy buen dato. Siendo un programa, esto no es el programa de la Kardashian, siendo un programa de otro tipo, en una época donde hay tantas distracciones, tantos problemas, 46 personas interesadas en la historia es mucho, aunque fuera uno. Te lo digo de corazón, porque como le preguntaban a Dustin Hoffman que cómo él quería el teatro, que cómo se sentiría bien si él estaba actuando en una obra, en Broadway, por ejemplo, y qué quería él que fuera el teatro, si tuviera mucha gente, si estuviera repleto, la gente de pie, y dice, no, me contentaría con tres en un día de lluvia. Tres en un día de lluvia. Así que estamos bajo un ciclón permanente con tantos problemas. Pero aquí están ustedes y son mucho más que tres. Ya, Otto Rabat, ya, ya saludos. superamos, profesor, discúlpeme, ya superamos las 4.200 horas de transmisión. Bueno, pues eso es una muy buena señal. De paso, quiero anunciar, mira, ahora que tú me lo digo, Otto, muchísimas gracias. Dice que es un maravilloso programa. Usted siempre es tan amable, gracias. Quería dar un dato también. Pronto es en unos días, vamos a tener lista mi página web, no Facebook, una página web con mis obras, con fotografías, artículos, ensayos, que se pueden adquirir, el que lo desee, digital o en físico, y también se pueden hacer contribuciones, que eso nunca está de más. Entonces le vamos a avisar el procedimiento, vamos a lanzar, vamos a presentarla aquí, la página, y lo digo porque esta es otra vía de comunicar, o sea, nos podemos comunicar por Twitter, nos podemos comunicar por Facebook, nos podemos comunicar por YouTube. Y nos vamos a poder comunicar a través también de una página web que va a estar muy detallada y va a tener mucha información que a ustedes les puede interesar. Esqueleto Rumbero, bueno, pues siempre tan animado el esqueleto. Un saludo, profesor y amigo del chat. Migdalia Enrique, ¿será posible que siempre se me adelanta? Migdalia va a tener que madrugar, va a tener que dormir en la cola o ver si alguien le hace la cola y usted lo gratifica discretamente y le marca. De un día para otro. Augusto Rodríguez, saludos profesor de mi Cuba Bella, la Cuba de todos, Augusto, un abrazo, gracias. Brenda Murillo, buenas tardes, noches desde El Salvador, aprendiendo cada día un poco nuestra maravillosa historia. Brenda es de los fieles, que siempre está aquí en Facebook también. Yo le doy la bienvenida más cordial. Martina Marichal también es de los fieles. Hola a todos, muchos saludos para el profe y el cartero, y para usted, Martina. Mandy Gato Tuerto, también de los clásicos, saludos compatriotas, día de gran simbolismo en nuestra historia, así es. Así es. Prometeo América, buen amigo, ya le echaba de menos. Doctora Costa, mi respeto, saludos a todos, saludos para usted, Prometeo. Juan Nova, buena mi gente, como siempre con nosotros, tan a tiempo, tan atinado. Olga Jardine también de los clásicos, aquí de los imprescindibles. Saludos, doctora, a todos los presentes. Lázaro Chapotín, un abrazo, profesor. Tírala a la escuela. Chapotín tiene el premio de la originalidad aquí en las directas. Un abrazo, Chapotín. El capitán Infante, saludos, profe, un placer estar de regreso a clase. Para mí un placer estar con ustedes aquí. Créanme si les digo que le echo de menos. Así que un placer, grande. Doctor Yamil Castillo, buenas noches, doctor. Doctor Yamil, un abrazo, bienvenido. Alma Valeria Arbenz, buenas noches. Gracias por hacer de todos la utilidad de la virtud. Gracias, Alma Valeria. Aprecio mucho ese pensamiento que usted ha De las compartido. cunas, desde originaria de Manatí, la muchacha. De Manatí, ahí la tierra chica de mi padre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, profe, aquí viene el detalle que, y no soy yo el que lo provoca, es siempre Elena la responsable. Ah, que estoy entrenando, está muy elegante. Pues sí, quiero decirle que esta camisa la había comprado hace rato, mucho tiempo.
creo que en España, la última vez que estuve por allá, y no me la había puesto, y decidí hoy entonces romper el estambre. Así que, Leno, usted tiene buen ojo para las camisas y para la moda. Así que me alegro mucho que le guste. Un placer. Yanice Yamán, saludos de Montreal. Bueno, pues sí, una de las amigas de Montreal. Gusto en saludarlo y a usted también, Yanice. Bob Miller, saludos de New Jersey. Bob Miller no tendrá que ver nada con la cerveza Miller, supongo. Si no, el cantinero nos hubiera dicho. Faraón 756, saludos. Un abrazo, Faraón. José Fajardo, que si pudiera hablarle de los saludos, claro, le doy la bienvenida. Hablar de los descendientes de Maceo. Ha habido de todo en la Viña del Señor. Ha habido de politiqueros ruines hasta patriotas importantes y gente vertical. Porque así son las sociedades y las familias humanas, ¿no? No están cortados todos con la misma tijera. Ojalá todo el mundo tuviera la altura de la gloria precedente, pero no es así, lamentablemente. Alexei González, hola, hola, Alexei, bienvenido. Usted siempre aporta mucho aquí a las directas. Azote de gusano, buenas noches, compañero, buenas noches, profesor. Llegué tarde, pero póngame la asistencia. La tiene garantizada, no se preocupe por eso. Madame Bovary, mi like 39, Madame. Madame es el tren que hablé ahorita de tres en uno. Es un tres en uno. Muy bien, Madame, bienvenida también. Alexei González, cierto, Gómez le dijo al esposo Maceo, llore, llore por usted y por mí, porque este viejo ni siquiera se le permite derramar lágrimas. En efecto, así fue. Así fue. En una carta donde le comentaba la muerte. Noel Pérez, mi hermano de tantos años, Santiago de Cuba, bienvenido, Noelito. Un placer tenerte aquí. César Hernández Hernández. Somos un país libre, independiente y soberano. Los cubanos amamos la paz, preferimos las buenas relaciones, pero nunca bajo lógica de amenaza, coerción o chantaje. Cuba no negocia sus principios y por eso estamos aquí hablando de historia, porque esa es la que nos refuerza en nuestros principios. Muchas gracias, César. Miguel Ángel Díaz Ponce de León. Buenas tardes, profesor, presente. Miguel Ángel, bienvenido. Tiene un apellido ilustre usted, Ponce de León. Melina Borges, buenas noches, saludos a todos y salud a usted, Melina. José Fajardo, cordial saludo. ¿Pudiera usted hablarnos de los descendientes de Maceo? Bueno, hoy no vamos a hablar de los descendientes de Maceo, pero yo tomo nota y les prometo que vamos a hablar de los descendientes de Maceo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aldo Santiago, ¿cómo se llamaba el general canadiense que fue fusilado en Santiago de Cuba? Bueno, yo conocí a un general, creo que es el mismo, Ryan, de apellido. Ryan, Ryan. No sé si estemos hablando de la misma persona. Dus, saludos desde Alemania. Tiene muchos admiradores por acá, maestro. Bueno, qué bien, porque yo viví algún tiempo en Alemania. Conocí a la Alemania Democrática, la RDA, y siempre he sido, yo estudié filosofía, he sido un admirador de la filosofía alemana. No solo Mary Engels, sino también los clásicos, Hegel, Kant, Feuerbach, Fichte, Schelling. Y todo, la cultura alemana es una cultura muy sólida y muy densa. En el buen sentido, la palabra densa, quiere decir sin fisuras, sin escisiones. Quizá eso sea difícil, por eso sea difícil para muchos explicar el fascismo que en su momento brotó en el suelo sobre esa cultura. Esa es otra conversación, algún día la tendremos aquí, si a usted le interesa el tema, pues yo me dedico a estudiar la cultura del fascismo en un momento de mi vida. Y tengo un libro escrito al respecto que lo puedo compartir con ustedes. Javier Pina, querido amigo, hermano, saludo, tu vecino de RD, pero además mi amigo de la Biblioteca Nacional, porque tú y tu esposa trabajaron conmigo en la Biblioteca Nacional. Javier es un gran amigo que me invita de vez en cuando a la escuela donde él es profesor. Y allí fue donde me hicieron una pregunta compleja, una vez, sobre dónde enterraban a los esclavos cuando morían. Y me la hizo un muchachito pequeño de ese centro. Muchísimas gracias, Javier, que estés aquí. Túmbalo, Pérez Cantón. Buenas noches, profe. Saludos, un abrazo para usted. Túmbalo. Bienvenido. Romney García. Buenas tardes, profesor. Hoy es un significativo día para mí, ya que el hecho histórico que tratan me vincula porque nací en San Pedro. Y además adoro nuestra historia. Abrazos a todos. Bueno, usted tiene entonces hoy un día de rememoración por partida doble, porque seguramente desde niño tienen las visiones de la peregrinación de los cubanos a rendir homenaje a Maceo. Incluso estando ya después de la guerra, hay unas imágenes de Gómez yendo allí, que no estaba, por supuesto, el monumento que después se hizo, a rendir homenaje a aquel sitio, a aquella tierra sagrada
donde estuvieron reposando su hijo y el general Antonio Maceo. Escaramujo cubano, saludos, profe, muchas gracias por su magisterio y a usted muchas gracias por participar y estar aquí. No, no somos nada sin ustedes, o sea, ustedes son y yo somos los que hacemos mover esto. Lady Torres, bueno, buenas noches, mi amiga Lady, amiga mía, cómo no, de Santiago de Cuba, de la radio. Dice que muy buen programa, Lady. Encantado de tenerte aquí con nosotros, un placer. Brenda Murillo, el fascismo se apoyó en Nietzsche, ¿no es así? No, no solo en Nietzsche, sí en Nietzsche, pero era mucho más profundo. La manipulación fue mucho, mucho, mucho más profunda y se basó en ciertas tendencias a la propia cultura alemana. Y claro, mintió, tergiversó, manipuló. Se parece mucho a lo que estamos viendo aquí, porque ahora se está mintiendo de una manera descarada y además sin pudor por algunos medios, sobre todo digitales, que después no rectifican, no tienen la decencia de decir me equivoqué, porque no se equivocan, lo hacen a propósito. Y vamos a analizar, Brenda, eso. Yo creo que sería una experiencia interesante, ver cómo eso se armó, cómo el Frankenstein aquel se fue armando y se fue preparando hasta hacer lo que fue después. Lo que pica el pollo, un saludo a profesora Acosta y al resto del chat, para usted también un abrazo grande, lo que pica. Profe, por ahora es lo que tenemos. Yo le dejo la pantalla completa para usted para poder disfrutar de todo lo que nos trae. Bien, y tú, ahora yo te voy a indicar y tú me vas a hacer el favor de ir pasando las imágenes en la medida que vayamos hablando. Soy santiaguero también, le escribo desde Düsseldorf, cerca de Colonia y Dortmund. Se está haciendo historia, gracias. No, yo, más humilde, soy un trabajador que me encargo de registrarla para que no se olvide y sobre todo de tratar de compartirla con ustedes para que ustedes se apropien de las claves de interpretación del hecho histórico. Ese sería mi mayor orgullo, que ustedes el día de mañana solo puedan decir, este hecho, vamos a desmenuzarlo, vamos a ubicarlo en perspectiva, vamos a analizarlo y vamos a llegar hasta la raíz. Esa es la ganancia aquí en un programa de este tipo. Gracias, hermano. Un abrazo, santiaguero. Brenda Murillo, hablo de parte del silencio, hecho por la familia que ocultó los restos de Salvador Macedo y Panchito. Sí, vamos a aprovechar el día que hablemos de los descendientes. Y vamos a ver ese pacto de secreto preservando los restos, que no es el único. Usted lee bien el diario de Martí de Playita de Cajobao a Dos Ríos, y hay una conversación que él tiene en el campamento de Quintín Banderas, creo que es en el de Quintín, si no me equivoco, que él está hablando ahí con algunos descendientes de Guillermón, un hermano que se llama Narciso Moncada. Ya Guillermón había muerto de tuberculosis en la manigua. Y tuberculosis contraída en las penitenciarías españolas del norte de África. Y Narciso Moncada le dice que su hermano Guillermón está enterrado más abajo de la altura de un hombre, y que hay planos topográficos que se levantaron para identificar dónde estaba y que no se perdieron los restos. Y que eso él lo sabe. Y si él muere, hay otro que lo sabrá, y otro, y otro, y otro, para que nunca se olvide el lugar donde Guillermón está enterrado. Miren ustedes, esos hombres que muchos, cuando se embarcaron los americanos, subestimaron por, estaban mal vestidos, mal comidos, estaban harapientos, estaban mal armados. Hombres que eran capaces de venerar a sus muertos y preservarlo para la historia y para el futuro. Miren ustedes qué ejemplo. Roberto González, buenas noches a todos y todas. Buenas noches para usted, Roberto. Vamos a empezar. Bueno, la fotografía histórica que tanto interés suscita, en el caso de las guerras de independencia del 68 y el 95, ya existía la fotografía. Cuando estalla el 10 de octubre del 68, nuestra primera guerra de independencia, ya existía. En Cuba existía, pero estaba muy rudimentariamente todavía y no tuvo el impacto. O sea, hubo fotos de la guerra en los 10 años, pero muy pocas fotos y casi siempre del lado español. Casi nunca se preservó nada desde el lado cubano y era lógico. O sea, imagínense que una cámara fotográfica, eso que usted tiene ahora en un celular, que le cabe en el bolsillo, antes eran unas cajas de madera de este tamaño, que tenían una serie de complicaciones, desde un trípode hasta
un paño donde usted se tapaba, eso lo hemos visto todavía, sobrevivientes de eso, creo que todavía existe frente al Capitolio, las cámaras de cajón donde el fotógrafo se tapaba para que la luz no incidiera. Y además negativos generalmente de placas de vidrio. Imagínense ustedes mantener en una retirada apresurada un negativo de placas de vidrio, porque pudo haber llegado una cámara desde Estados Unidos en una expedición. Pero hubo fotos de expediciones, pero en la del 95. Pero yo digo que en la del 68, en una de las expediciones que vinieron de Estados Unidos, pudo haber llegado una cámara fotográfica. Pero ahí está el detalle, cómo eso funcionaba y luego los líquidos revelados y todo eso, no era tan sencillo. Por lo tanto, es lógico que del 68, incluso del lado español, hay muy pocas fotos. Y las que hay no tienen toda la calidad, no se han preservado. No quiere decir que no las tiraron bien, porque quiere decir que no se han preservado. O por lo menos las reproducciones que he visto están bastante oscuras y borrosas. Por eso es que creo que debe haber muy pocas. Seguiremos buscando. Hoy mismo aparecieron cosas. Hay que seguir indagando. A veces donde usted no espera, ahí salta la liebre. Eso es lo interesante de esta profesión, que siempre usted puede recibir una agradable sorpresa donde acuérdense que eso se llama serendipia, que aparece algo cuando usted no está buscando eso y eso aparece de pronto y lo deja sorprendido el hallazgo, ¿no? Roberto Suárez tiene una, dice el mundo. Bueno, ojalá se la comparta con nosotros aquí, con mucho gusto. Miren, yo me basé, parte de las notas que tomé fueron de este libro, que se llama Fotografías de la Guerra de Cuba. Este libro tiene tres autores. El historiador ya fallecido español de un solidísimo prestigio, Javier Tusell, valenciano. El historiador de la fotografía cubana y cubano, Enrique de la Hoz. Y esta humilde persona que habla con ustedes, fuimos los tres autores de este libro que tiene una gran cantidad. Se publicó entre la Biblioteca Nacional de Cuba y la editorial Pentagraf de Valencia en el 2005. Y tiene una enorme cantidad de fotos de la guerra. Para aquel que le interese y tenga el bolsillo sólido, está en Amazon y cuesta caro. Lo digo porque ustedes saben los mecanismos de comercio con los libros y aunque tú no autorices que esté tu libro, por ejemplo, a nosotros nadie nos ha pedido permiso para que ese libro esté allí, se vende y se vende caro. Lamentablemente yo no tengo copia digital, tengo un ejemplar impreso, pero lo digo por si a alguien colecciona, le interesa, tiene tres textos de cada uno de los autores y tiene un gran anexo fotográfico que está muy detallado y que tiene muchas fotos de Gómez de la Carrera, de quien vamos a hablar hoy aquí. Ese libro nos explica por el texto de Enrique de la Hoz que el primer fotógrafo habanero fue George Washington Halsey. George Washington, el título del libro es Fotografías de la Guerra de Cuba. Fotografías de la Guerra de Cuba de Javier Tusell, Eliades Acosta y Enrique de la Hoz. Ustedes ven aquí, por ejemplo, si yo abro aquí, veremos muchas fotografías interesantísimas. Algunas yo las mostraré hoy, la mayoría no, porque son muchas. Yo decía que el primer fotógrafo, según nos narra Enrique de la Hoz, fue George Washington Halsey, porque el 3 de enero de 1841, fíjense, 3 de enero de 1841, ya George Washington Halsey se anunciaba en un periódico habanero llamado El Lucero, Noticioso y Lucero de La Habana. Ese periódico, él se anunciaba ya como fotógrafo. El 3 de enero de 1841. Quiere decir que en 1841, cuando todavía en el mundo no existía la técnica fotográfica, ya en La Habana había un fotógrafo norteamericano que hacía 3 años vivía aquí, allí en La Habana, que había sido profesor de caligrafía y dibujo en La Habana y que había ido a Estados Unidos ante la novedad. Exacto, esa es la portada. Gracias, cartero, tú siempre tan preciso. Había ido a Estados Unidos y le había comprado una cámara a Alexander Simon Wolcott,
quien la había patentado en 1840. Quiere decir, un año después de que esa cámara, la de Wolcott, es patentada en Estados Unidos, es comprada y traída a La Habana por John Washington Halsey. Dato interesante, Cuba es el primer país en Hispanoamérica, incluyendo España, y el segundo en el mundo en inaugurar un estudio de daguerrotipia. El daguerrotipo es un tipo de fotografía que en una época, Alex Díaz, bienvenido, llegó a tiempo, que en una época estuvo muy de moda porque era el más avanzado en su momento. En 1839, Daguerre, el francés, por eso le da nombre a daguerrotipo, creó una técnica fotográfica que conservaba las imágenes en positivo, no en negativo, como las cámaras que nosotros conocemos, en positivo sobre placas de cobre cubiertas con yoduro de plata. Es decir, tomaba la imagen y salía la placa ya con la fotografía. Es parecida a aquellas, no recuerdo el nombre, que era que tú tirabas la foto y salía impresa ya. Eso, Cuba Linda, buenas noches al cartero, a todos en el chat, qué bueno verlo en vivo. Muchísimas gracias, aquí estamos a su disposición. Esas fotos del daguerrotipo tenían muchos inconvenientes. Primero, había que estar 10 minutos delante de la cámara para captar. Imagínense que usted tenía que estar inmóvil 10 minutos delante de una cámara para que la cámara le tomara una instantánea. Luego también los materiales del revelado, o con que se trataba, eran dañinos a la salud. Era, la imagen se deterioraba muy rápido y podía ser un trabajo que no perduraba, que no perdurase. Ah, las Polaroid, correcto. Esas eran las cámaras, yo digo que se parecen un poco porque te sacaban ya la imagen como es. Bueno, vuelvo y repito, el primer país en Hispanoamérica y el segundo en el mundo, después de Estados Unidos, que tuvo un taller de daguerrotipo en La Habana. Este taller de daguerrotipo, los daguerrotipos, fueron traídos un año antes de la fotografía de George Washington Halsey y lo trajo a Cuba el hijo del capitán general, que se llamaba Pedro Téllez Girón, el hijo del capitán general en ese momento. Y lo trajo de París, donde lo compró. Por lo tanto, fíjense ustedes, daguerrotipo, fotografía entre el 40 y el 41. Halsey era un hombre querido en La Habana, era un hombre respetado y tenía su estudio en la azotea del número 26 de la calle Obispo sobre el Real Colegio de Conocimientos Útiles que había en la primera planta. Y al lado de una tienda muy famosa que se llamaba El Buen Gusto de París. El Vikingo Rojo, bienvenido. Día de mucho trabajo, pero siempre te dormimos. Nos vemos. Un abrazo al mejor cartero de las redes y a los patriotas del chat. Igual para usted. Un abrazo, Vikingo. Bienvenido. Repito. Les repito. Bueno, fíjense en qué momento llega. La usó también Federico Miale, el gran grabador que tiene el álbum pintoresco de la isla de Cuba, que es una joya. Y este Federico Miale también había importado una cámara para fotografiar paisajes que luego llevaba a grabados. En 1855 ya se dedicó en la revista Cubana, una publicación de La Habana de esa época, un artículo a los fotógrafos cubanos. O sea, de 1841 que Washington empieza a fotografiar, o 1840 que vino la primera variante fotográfica, la del daguerrotipo, que se usaba mucho en las tarjetas de presentación, que daba su imagen, ponía su nombre y entregaba cuando usted iba a hacer una visita o cuando quería que alguien lo conociera, le mandaba esas tarjetas de, se llamaban cartas de visita o tarjetas de visita. Ya en el 55 había en Cuba suficientes fotógrafos en La Habana para que una publicación habanera, la revista de La Habana, le dedicase un artículo a los fotógrafos. Quiere decir, no era uno, no eran dos, ya eran varios. En 1860 había inscritos en el Directorio de Artes, Comercio e Industrias de La Habana, que era una publicación anual que actualizaba, era una guía de comercios. Ya en 1860 habían registrado ocho fotógrafos en La Habana. En 1862, la mayoría de esos fotógrafos se mudan a la calle de O'Reilly, donde están a partir de 1862
los grandes estudios fotográficos habaneros de Frederick Winters, Cohen y otros más, casi todos por los apellidos norteamericanos. En julio de 1868, la guerra está en octubre, en julio se hace la primera exposición fotográfica en el campo de Marte, donde está hoy el Capitolio. Y todo parece indicar que fue un éxito. Estalla la guerra en los 10 años, todo cambia su relación, incluso el fotógrafo Cohen es asesinado por los voluntarios cuando atacan a los parroquianos que estaban sentados en la acera del Louvre. Y vimos aquí, cuando vimos al Moro Musa, vimos una ilustración del Andaluce, Víctor Patricio Landaluce, que era el caricaturista del Moro Musa, cuando los voluntarios atacan porque parece que alguien de allí gritó Viva Cuba Libre o algo ofensivo para ellos, o fue un pretexto, atacaron, dispararon y atacaron a la bayoneta, a los parroquianos que estaban allí, y matan ahí al fotógrafo Cohen norteamericano. Es uno de los muertos en esa terrible represión de los voluntarios en La Habana. La guerra del 68, según Enrique de la Hoz, que es un especialista que yo creo, dio dos álbumes fotográficos del lado español. Uno se tituló Álbum Histórico Fotográfico de la Guerra de Cuba de Varela y Suárez, publicado en 1870, y el segundo, La Paz en Cuba de 1878 de Elías Ibáñez. Yo he visto el primero, no el segundo. El segundo debo buscarlo. Tengo una copia digital del primero y las fotografías son prácticamente inutilizables porque están muy oscuras. Por lo tanto, ahí hemos perdido una cantidad de información. Quizás el libro original, o a lo mejor si ese libro se pasó de microfilm a digital, lo cual es muy probable, ahí haya perdido calidad. A lo mejor convendría escanear de nuevo ese libro que está en la Biblioteca Nacional de España y sacar unas imágenes trabajadas con Photoshop que puedan ser mejoradas, restauradas, y podamos tener imágenes de la guerra de los 10 años desde el lado español. No conozco La Paz en Cuba, lo voy a buscar, y si encontramos esta semana algo, lo vamos a compartir aquí con ustedes. En 1881 se establece el primer taller de fotograbado en La Habana. Quiere decir fotos pensadas y diseñadas para la prensa. Fotos para ser reproducidas por la prensa. Y en 1884 ya este directorio anual de las profesiones y los comercios ya reconocía que había 27 fotógrafos profesionales en La Habana. De 8 fotógrafos subió a 27 fotógrafos en unos años. En ese movimiento de fotógrafos y de buenos fotógrafos, que siempre los hubo en Cuba, ya hacia la guerra del 95 destaca José Gómez de la Carrera. Como ya dije, un español, estudió fotografía en Estados Unidos, se hizo ciudadano americano, hablaba perfectamente el inglés y eso le abrió muchos caminos, sobre todo cuando Cuba fue ocupada por los norteamericanos. Era un hombre hábil. Vamos a pasar la primera imagen, Cartero, para ver aquí a nuestro amigo José Gómez de la Carrera cómo se veía. Era un hombre muy cordial, extremadamente simpático, que se ganaba la confianza. Mírenlo aquí, a la derecha, llegando a un campamento militar español en 1896 en Pinar del Río. Él cubrió en 1896 como reportero la guerra en Occidente, donde estaba Maceo. Y aquí se ve él llegando con su, supongo que ahí traiga las placas de vidrio, porque lo otro era más voluminoso. Y si se fijan a la derecha, hay un ayudante, un muchacho muy joven. Él está saludando al coronel o al general, jefe del campamento español. Ha llegado el fotógrafo, que eso era muy novedoso en la época, y debió de ir con un ayudante, porque el ayudante es el que tiene que haber tomado esa foto, que, donde él aparece como un personaje. Él también tenía un sentido de la propaganda muy fino, un olfato para promocionarse muy bueno. Y detrás, miran el joven que está con el sombrero quitado como señal de respeto ante su jefe militar, porque es un soldado, y trae lo que yo supongo sea una ofrenda, un regalo
que trae Gómez de la Carrera al jefe español, que es una ristra de ajo. Una ristra de ajo. Usted podrá decir, bueno, pero imagínese, bueno, los ajos son caros, lo sabemos, pero estamos hablando de 1896. Probablemente no abundasen en la campaña, en el terreno, en la intendencia militar, y parece que Gómez de la Carrera, para ganarse el favor del jefe militar que lo va a proteger y albergar durante los días que esté allí, Gómez de la Carrera está llevando una ofrenda en señal de paz y amistad, que es esa ristra de ajo que carga el muchacho. Vamos a ver la próxima, que es esa misma foto más ampliada, para que se vea. Don Roberto Vila, buenas noches, doctor Elías, buenas noches, Roberto, bienvenido, ha llegado a tiempo. Vamos a ampliarlo un poquito, cartero, porque esta misma foto tiene otros elementos que cuando usted la agranda se ven. Eso que hemos visto es un fragmento de la foto. Roberto Vila, sí, ya lo saludamos. Vamos a ver ahora cuando se agrande la foto, veremos. Miren, miren la foto completa. Miren además, si se pudiera ampliar un poquito más, miren además cómo se ha montado la choza, el bar en tierra del jefe español, apoyándose en un árbol que a mí me parece una güira, un árbol de güira, me parece, no estoy seguro. Miren aquí los militares españoles alrededor, todos muy motivados por la... Esos son oficiales, ahí no se puede acercar ningún soldado. Todos muy motivados por la presencia del fotógrafo en el sitio. Bueno, vamos a seguir, vamos a la próxima. Gómez de la Carrera, como ya le dije, tenía la nacionalidad norteamericana. En 1888, antes de la guerra del 95, él se estableció en La Habana en 1885. Quiere decir, en 1888, cuando se dice que hay 27 fotógrafos, él está incluido ahí porque ya hacía 3 años estaba en La Habana. En 1885, esta es una foto de Gómez de la Carrera, donde se ve un oficial, un fortín español, las tropas. Dice que es un alto de una columna española que ha hecho un alto en el camino, en su patrullaje o en su búsqueda de las fuerzas insurrectas, en las afueras de ese fortín, y Gómez de la Carrera ha montado su trípode, se ha puesto el paño por encima y ha fotografiado esa instantánea, porque él fue el que introdujo la instantánea en la fotografía cubana. Esa que capta el momento irrepetible, que no nadie posa, sino que es la gente haciendo lo que está haciendo con naturalidad. Esas son las mejores pruebas y testimonios de un hecho histórico. Lo que se toma no con poses, ni fingido, ni actuando, sino espontáneamente, tal y como es. Y que Gómez de la Carrera haya tenido el olfato de entender que él era un cronista histórico que debía de preservar con fidelidad el espíritu del momento, la actitud de cada uno de los que va a aparecer en la foto, las relaciones entre ellos, el lugar, el ambiente, el paisaje, todo eso le da un sentido de modernidad, de fotoperiodismo o de reportero gráfico que antes de él no se tenía, por lo menos en Cuba. No había evidencia de eso. En Estados Unidos sí, porque se había fotografiado mucho la guerra de secesión de 1861 a 1865. Y esa guerra fue muy fotografiada por fotógrafos norteamericanos, por supuesto. Ya repito, Gómez de la Carrera llega a La Habana en 1885. Desde 1888 empieza a colaborar en órganos de prensa en La Habana. Voy a mencionar algunos: La Caricatura, La Lucha, El Fígaro, La Discusión y Cuba y América. Fue un fotógrafo de mucho éxito y hay que pensar, vamos a seguir viendo las carteras, se pueden ir pasando. Hay que pensar que fue un fotógrafo que vivió o logró una vida holgada a partir de su trabajo, porque tenía muy buena calidad, tenían sus fotos. Aquí se ve una columna española también que ha hecho un alto en el camino. Están descansando, son oficiales, los asistentes, como el de la izquierda que está de pie, está sirviendo a los oficiales que están sentados. Hay una hamaca que se supone sea la del jefe, hay centinelas, y si la pudiéramos ampliar más, no ahora, si ustedes la pudieran ampliar más, verían detalles que ahora a mí se me escapan así de pronto,
pero que tienen que ver con relaciones de poder. Miren la actitud de servicio del ordenanza o el asistente que está a la izquierda. Miren, aquí hay alguien en el centro señalando como algo que debe ser observado por el resto de los oficiales. En fin, hay muchos detalles que se pueden ver. Yo voy a citar aquí algunos trabajos. En el libro de Enrique Lahus se mencionan algunos trabajos, mientras el cartero va a seguir pasando, algunos trabajos de Gómez Lacatera. Gómez de la Carrera dice que una de sus primeras fotos se tituló Ordeñando vacas frente a la tienda del fotógrafo. Yo en algún momento la voy a encontrar, una de ellas, que se ve como en aquella época que no había, miren aquí, aquí hay una columna española en posición defensiva, también en alguna marcha, eso es en Occidente. En aquella época no había el sistema de pasteurizar la leche. Es decir, de preservarla en el calor del trópico y desinfectarla. Eso vino después. ¿Y qué se hacía para obtener leche fresca? Se arriaban las vacas con los terneros, tres o cuatro vacas, por las calles de La Habana y se iba ordeñando casa por casa donde se pedía el servicio. Un jarrito, una jarra, lo que fuera, se iba vendiendo la leche y la leche era del natural al consumidor, ahí no había intermediario. Y él fotografió, esa foto existe, yo la he visto, tengo que buscarla, donde dice él ordeñando vacas frente a la tienda del fotógrafo. En O'Reilly, que es donde estaba su estudio, se apreciaban cuadros, una cámara en su trípode y algunas obras de pintura, casi seguro reproducciones. La primera referencia que encontramos sobre él es dudosa. En el número 8 de agosto de 1888 del Fígaro, un José Gómez Cabrera ofrece desde San Lázaro 78 una fotografía verídica de los clubes de béisbol de los Estados Unidos, además de fotografías de paisajes y paseos. Dice Enrique Lau, estoy seguro que se trata de un error tipográfico. Hay demasiada coincidencia de apellidos y sobre todo que esas fotos habían sido tomadas al aire libre y al natural, que es la especialidad precisamente de Gómez de la Carrera. Miren aquí una columna trasladándose por ferrocarril al frente, como siempre, los oficiales separados de los soldados y los soldados posando sobre los techos. Mira qué interesante, Jenny se llama, dice, hay un análisis descriptivo de la fotografía de la guerra de Cuba en la prensa española del 98, hecho por Joaquín B. López del Ramo, y cita en la referencia este libro que estamos. Bueno, un honor que nos citen, es un reconocimiento y me parece que también tiene que ver con los otros autores y con la calidad de la foto de Gómez de la Carrera, además. Vamos a ver la próxima. Yo voy adelantando diciendo que Gómez de la Carrera fue el fotógrafo oficial de la comisión norteamericana que investigó en La Habana qué sucedió con el crucero acorazado Maine. Bueno, miren aquí otro jefe español, y aquí hay un detalle interesante. Si se pudiera ampliar un poquito, lo vamos a ver. El jefe español está en la manigua, yo creo que es el mismo que él saludó cuando llegó y le llevó la ristra de ajo. Este jefe está montado, por supuesto. A su lado hay un centinela, un ayudante que está para servirlo, transmitir órdenes, ordenanza, lo que necesite. Y más atrás hay un guía cubano, hay un negro cubano armado con una carabina de caballería que está cerca del jefe porque es el que va conduciendo a la tropa por la manigua. No sé si ahí se ve, ahí lo podrán ver muy claro. Correcto. Interesante que el jefe español siempre tenía a su lado un guía cubano, un cipayo. Un cipayo que le marcaba el rumbo de sus compatriotas para que fueran perseguidos y combatidos y que le iba indicando el camino para llegar. Miren, ese es Gómez de la Carrera y yo supongo que ese sea el uniforme. José Fajardo, el libro está agotado en Amazon. Es una pena. Este libro tuvo mucha demanda en su momento y lo vendían bien caro, pero vamos a ver si tenemos suerte después y podemos hacer una versión digital. Vamos a ver. No me comprometo, eso depende de derechos y cosas, pero vamos a estudiar. Ese, yo me imagino que ese es el disfraz que Gómez de la Carrera se ponía como uniforme de fotógrafo cuando salía. Miren lo voluminoso de las cámaras, miren la caja abajo donde se guardaban.
miren los lentes y miren la pose de Gómez de la Carrera, un artista, él está posando como fotógrafo, está posando para su propia promoción. Interesante, era un hombre interesante, me da la impresión de que era un tipo muy simpático y me da la impresión de que además se tomaba en serio todo lo que hacía, porque lo hacía muy bien y lo hacía con un sentido de modernidad que rebasaba su época. Como yo les decía, cuando estalla el Maine en La Habana, él tiene una foto del Maine que vamos a verla más adelante, es la número 23. No sé si puedes llegar ahí un momentico a la número 23, cartero, y después seguimos el orden, porque tú te quedaste en la número 8, pero la 23, si la pudieras visualizar, esa, exacto. Miren, vamos a ampliar. Esta es una delicia de foto, es de Gómez de la Catedral. Ese buque que se ve ahí pintado de blanco, que va entrando por el morro, por la bahía, a boca de la bahía, es el crucero acorazado Maine. Y está entrando en La Habana el 15 de enero de 1898. Le queda menos de un mes de vida a 266 de submarinos y marinos, y le queda menos de un mes de vida al buque, que fue hecho estallar o estalló el 25 de febrero de mil, bueno, le quedaba sin sí, un mes y 10 días, el 25 de febrero de 1898, a las 9:40 de la noche. Y miren en primer plano dos niños, esa cámara de placa de 8 por 10 pulgadas, Eduardo Aidera, que es un conocedor. Gracias, el dato es interesante. Miren en primer plano, en un arrecife, dos niños están bañando en el mar, de espaldas al buque imponente ese que viene entrando, inesperado, porque nadie esperaba la llegada de ese buque. Este buque se le impuso a las autoridades españolas la visita. Se enteraron 18 horas antes de que el buque llegara. Y los niños representan en alguna medida la inocencia y el desprecio hacia los alardes de fuerza. A mí me gusta esa foto porque me parece mucho que los niños simbolizan a Cuba, que no le tiene miedo que entre ese mastodonte hacia la rada del puerto y que están en lo suyo, haciendo lo suyo, sin importarle mucho lo que viene por ahí, que es imponente, indudablemente. Esta foto es de Gómez de la Carrera. Y a Gómez de la Carrera, como fotógrafo, porque hablaba inglés, porque tenía relaciones con el cónsul norteamericano en La Habana, él era ciudadano norteamericano, porque además era un hombre de confianza, y al ser ciudadano norteamericano, mucho más, es quien le dan la tarea por parte de la comisión del contraalmirante Sansón, que va a La Habana a investigar el naufragio, que no permite que las autoridades españolas participen, contrata a ese fotógrafo para sacar imágenes de los restos del buque, imágenes de la propia comisión sesionando, o sea, documentar la indagatoria. Y ese, fíjense si es importante, que es el hombre que los norteamericanos escogen para esto. No sabía que el Maine estaba en Cuba de enero, sí, muy interesante. Se puede pensar que hubo tiempo para preparar lo que ocurrió luego, la explosión. En efecto, es mi teoría también y hay elementos que quizás un día compartamos. Yo hice una serie como de 15 o 16 partes que publiqué en mi muro de Facebook que se llama Los Enigmas del Maine, donde analizo al detalle, Martina, todo esto que usted sospecha y podrá sacar sus propias conclusiones. Aldo Santiago, y peligroso, cuenta que en esa época la Bahía de La Habana estaba plagada de tiburones. Bueno, usted sabe algo, como son los muchachos de irreflexivos e impetuosos. También él fue el que retrató el entierro de las víctimas del Maine, que fue con muchos honores en La Habana, que no estaban todos los cuerpos. Ha habido una enorme polémica. Yo abordo el tema en esa serie de Facebook que le he hablado, que quizás en un momento determinado para una serie aquí en el canal de YouTube. Fue un hombre además que trabajó mucho con la administración estadounidense cuando ocupan Cuba, los norteamericanos. Podemos pasar exacto a la número 9, el corneta, que esta foto yo la usé para promover esta serie. Y quiero aclarar que esta foto no es de un mambí, porque alguna gente ha confundido y piensa que es un mambí. Vamos a ver ahorita la foto de un corneta mambí y pueden sacar ustedes su comparación, pero no es eso. Esta foto es un corneta español en un alto del camino, preferentemente pienso de la columna del jefe que él visitó, que está reponiendo y dándose un masaje en las piernas y en los pies
porque la larga marcha lo tiene lógicamente afectado. Rolo 0314, saludo para usted, bienvenido. Vamos a pasar a la próxima imagen. El convoy que también ya lo publicamos aquí en algún momento, esa foto que es un clásico de Gómez de la Carrera y que le gustó a muchas personas porque la comentaron, de los que les gusta la fotografía, es una excelente foto. Eso es un convoy español con las grandes carretas donde llevaban los alimentos, los cañones, bueno, los proyectiles, toda la utilería que llevaba un desplazamiento militar español para poder avanzar, que muchas veces también llevaban aquí, llevaban las vacas vivas, como mismo para la leche y para la carne, y las iban sacrificando en la medida que avanzaban. Miren qué composición, eso es un clásico de la fotografía, miren, miren, este hombre tuvo que haberse subido en una elevación para haber tomado la imagen, ahí no había drones. Ahí era él cargando con su asistente las cajas, los trípodes, todo para allá arriba. Y miren qué calidad de foto que se puede ver al detalle, rostro por rostro, expresión por expresión, armamento por armamento, a los oficiales, a los convoyeros que llevaban el convoy. Y es una excelente foto. En cualquier parte del mundo esa foto es de una exposición o un premio en un concurso. Bueno, pues fíjense todos esos detalles en esta foto de Gómez de la Carrera. Vamos a seguir. La otra también es conocida, creo que la hemos proyectado aquí en algún momento, que es curando a un marino herido por los cubanos, por los mambises, un marino de alguna cañonera o algún buque de transporte militar español que está siendo curado, esta la hemos visto aquí, en un campamento, en una vivienda. Donde está un lugar ocupado por los españoles, miren la caja, recuerdan que la caja decía por ahí sanidad militar, miren la caja y miren las diferentes actitudes, miren cómo le sujetan la cabeza porque parece que no había anestesia y hay una señora detrás con unas toallas, Íngrimo llegó, ya le echamos de menos, no importa, lo importante es que está aquí con nosotros, Íngrimo, un abrazo. Y miren las actitudes, las posturas, todo eso que es tan interesante. ¿Sí? Dice lo que pica el pollo, es difícil pensar que esas imágenes tengan ya más de 100 años. La calidad es impresionante, está muy bien pensado desde una perspectiva narratológica. Y además hay que decir algo que no hemos dicho, pero que lo quiero decir ahora. Y esas fotos se han salvado por el amor con que bibliotecarios cubanos de la Biblioteca Nacional José Martí, que tienen la mayoría, aunque la fototeca tengo entendido que tiene, han preservado por años, por décadas, incluso en momentos de desidia, donde no había apoyo para la biblioteca antes de la revolución, pues han preservado la calidad de esas imágenes y han permitido que sean patrimonio del pueblo cubano. Hay que decirlo también porque esto es una gran cadena para que podamos estar hoy conversando sobre esto y viendo esto. Esto es una gran cadena de responsabilidades. Miren ustedes cada detalle. Miren ustedes aquí el que está sosteniendo una palangana para la sangre o las vendas. Miren la forma en que pelaban a los soldados, los cortes de cabello que tenían. Los oficiales eran los únicos que podían tener barba, en algunos casos bigote. Miren todo esto, lo interesante que resulta. Vamos a la próxima. La próxima creo que también la compartí con ustedes en Facebook, cuando la publiqué como ilustración del cuento El Mambisito era de ley. Es un crucifijo. No, yo creo que eso es un aparato de cirugía, como un separador para abrir la herida. Aunque quizás alguno tenga un crucifijo, pero el que se ve en primer plano no lo es. Vamos a ver la próxima. La próxima son niños cubanos capturados en la manigua por tropas españolas, porque andaban deambulando, porque no tenían padres, porque sus padres habían muerto en la guerra o estaban reconcentrados y ellos quedaron separados y hacían una especie de grupitos para subsistir y de vez en cuando los españoles los capturaban. Muchos de estos niños terminaban en los campamentos mambises, formaban parte de las impedimentas
famosas, que eran mujeres, niños, heridos, enfermos, y que siempre había que proteger porque eran una presa fácil o relativamente fácil para el enemigo, y que muchas veces la impedimenta, mírenlo aquí, miren una foto tan conmovedora como esa, de un oficial y los soldados armados cuidando a los niños, que están vestidos como pueden, están harapientos también, y seguramente están muy hambrientos, porque veo aquí a la derecha, si usted ve, hay un soldado sosteniendo lo que parece es un pan, a la derecha, el del extremo a la derecha. Miren, miren, miren el detalle hasta de los magazines de los Mauser españoles, que tenían 5 o 6 balas, creo que 5 balas, cada magazine. Y miren, miren cómo se ve la montura, miren las expresiones de los niños, las miradas entre miedo y curiosidad, porque imagínate, primera vez que debieron de haber sido fotografiados. Miren este, tiene lo que parece ser un machete roto, viejo, en la mano. Hay otro más por acá, otro niño por acá. Y en el extremo derecho, nosotros, miren, miren la expresión del soldado, como extrañado y a la vez preocupado. Y un poco más allá, no, al sentido contrario, parece ser que hay un hombre, un soldado que tiene en la mano lo que parece un pan. Se ve, no, 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 el sentido contrario, cartero. O sea, debes de desplazarte hacia la derecha. Bueno, no importa. Vamos a correcto. Ahí, mira, en la mano, ese señor, que es un soldado, parece tener un pan. ¿Qué es precisamente lo que narra el mambicito a la de ley? Que capturan a un mambí, un niñito, y el jefe español le dice, bueno, tú debes tener hambre. Y él dice que sí. Bueno, vamos a darte un pan. Pero tienes que gritar, Ricardo Landave, bienvenido. Tienes que gritar, viva España. ¿Estás de acuerdo? Él se queda callado y dice, bueno, si no grita viva España, no hay pan. Mira, le traen el pan, uno de los panes que hacían para el coronel. Es decir, no el pan que le dan a los soldados que era de harina negra. No, un buen pan oloroso, calientico. Y le da un pedacito, prueba. Le encantó, por supuesto. Y le dice, bueno, ahora grita, viva España. Y dice, bueno, voy a gritar. Y en un descuido da un salto y se va hacia la manigua gritando, viva Cuba Libre. Y le tiran, pero no le dan. Y el oficial dice, el mambicito era de ley. O sea, que no se desteñía, estaba hecho de buen material, que no se desteñía. ¿Cuánto se desteñe en situaciones mucho menos complicadas que esta? Bueno, ya aquí las fotos ya no son de españoles, aquí son las fotos de grupos cubanos de soldados tomados por Gómez de la Carrera, que también hizo amistad con los cubanos. Fíjense qué tipo tan interesante, hace amistad con los españoles, hace amistad con los cubanos y hace amistad con los norteamericanos. Y todos le abren la puerta para que él pueda hacer su trabajo. Ese era el mejor embajador posible, porque todo el mundo quedaba convencido de él. Seguramente se presentaba como un hombre neutro, que no tomaba partido y que estaba haciendo un trabajo de preservación histórica. Profe, Miren ahí. un detalle de la foto. La mayoría, por no decir casi todos los que van caminando, son negros. Son negros, porque esas eran tropas, la mayoría de esas tropas. Muchas de ellas venían de Oriente. Habían estado en invasión y estaban, porque esto es en Occidente. El que sepamos no se desplazó al oriente de Cuba. Que sepamos. A lo mejor mañana aparece una foto de él tomada en el oriente. Ya lo rectificaremos. Pero miren ustedes la gran cantidad de soldados. Después pueden ver el estado de la ropa y eso que estaban aquí vestidos. Quiere decir, ya evidentemente. Esto se toma cuando cesan las hostilidades, que ya los mambises se pueden ocupar poblaciones, reciben suministros, mejoran un poco su vestuario, mejoran el calzado y tienen caballos, tienen armas que los americanos les suministraron y ya es diferente. Vamos a ver la próxima. La próxima es también una tropa de mambises, que creo que va por un callejón, lo que le llaman en el monte un callejón, que es un camino estrecho entre cercas o exacto. En este caso es como una especie de
aquí presentes, sus seguidores, también somos de ley. Yo no lo dudo, Raúl Rodríguez, así mismo pienso. Y eso es motivo de orgullo para mí y para todos. Miren, hay una columna mambisa entre dos hileras de palmas que hacen como un callejón, moviéndose todos a caballo. Tenían ya la caballería montada, que no siempre fue así en la guerra. La guerra escaseaban mucho los caballos. Y lógicamente lo más frecuente era que tuviesen que andar a pie, la mayoría, quizás los oficiales, y no todos. Vamos a la próxima. La próxima vamos a ver unos soldados del ejército mambí, creo que a caballo también, con las carabinas que pudieron agenciarse. Y fíjense que creo que si es esta la que viene ahora, no tienen, o sea, están montados, pero están muy rudimentariamente montados. O sea, creo que no tienen montura. Habría que ver. Ahora viene, profe, vienen dos muchachas con una bandera cubana. Ah, bueno, sí, correcto. Esas son ya, eso forma parte de las, ya en La Paz, cuando ya han cesado las hostilidades, miren las muchachas con machetes y con la bandera cubana. Esas son hijas de simpatizantes en algún poblado, que después vamos a ver una magnífica foto en ese mismo lugar donde ellas aparecen también. Pero más amplia, con mucho más. Mi tatarabuelo, dice Aldo Santiago, fue de los que llegó hasta Pinar con Massey y combatió allí hasta que terminó la guerra. Óigame, un héroe en la familia. Usted tiene que estar muy orgulloso de su tatarabuelo. Me alegro saberlo. Felicidades. Se lo agradezco compartirlo con nosotros. Vamos a ver la próxima entonces. Fíjense cuántas fotos, cuántos detalles, cuántas historias salen. Miren aquí. Estos son mambises a caballo. Miren que las carabinas son carabinas de caballería más pequeñas que el rifle de infantería. Están montados, lo cual quiere decir que ya tienen otras condiciones. Y miren también, miren las estaturas. Compárenla con los soldados españoles que eran casi niños. Miren la de este hombre, miren las extremidades del hombre del mambí de la derecha. Para que vean. Bueno, la corpulencia y este muy jovencito, este que está viéndose ahora ahí, y miren este otro del extremo derecho, hay otro también joven, este, miren las extremidades largas, son gigantes. Hoy yo vi una foto de los cubanos de la población de Santiago de Cuba, tomada por norteamericanos, evacuada al Caney, cuando la flota norteamericana empezó a bombardear la ciudad. Y había una, evidentemente parecía ex esclava, que era una mujer gigante. Yo me quedé asombrado por el tamaño de aquella mujer en la foto. La vamos a compartir en algún momento. Vicente Domínguez de Palma Soriano. Bueno, santiaguero también. A los Santiago, ese era su tatarabuelo. Que era en la historia registrado ese nombre. Lo que se puede también es que el aguaje viene de atrás. Dice lo que pica el pollo. El aguaje, sí, la guapería. Aquí le llaman en Santo Domingo el allante, que es eso también, el aguaje, la guapería, la presunción de valor, todo eso. Creo que nos quedan uno o dos de los cubanos. Ajá, miren aquí también, mambises, hay ahí algunas mujeres y niñas sentadas con ellos. Miren el tamaño del hombre a la izquierda, lo que les decía de la corpulencia y la estatura. Miren, el hombre a la izquierda, comparado con cualquier, es el doble de cualquier quinto español. Incluso de los oficiales, porque hay oficiales que eran muy robustos y grandes, pero muchos eran pequeñitos también. Miren aquí, descalzos. Eso debe ser alrededor de algún campamento mambí, esperando algo. Profe, me llama la atención porque es que yo nunca imaginé, por lo que veo en las fotos, que la mayoría de los mambises entonces eran negros. Bueno, la mayoría de los mambises en el oriente. En Occidente, en Camagüey y la Villa, eso no tan así. Aunque ten en cuenta que miles y miles y miles de esclavos se unieron al ejército mambí. En Occidente también. Y habían grandes cantidades de negros, mulatos y mestizos.
Y en la fila del Ejército Libertador, incluso no solo como soldados, sino como oficiales. Bueno, Maceo era un mulato y llegó a ser el segundo en el escalafón del Ejército Cubano después del generalísimo Máximo Gómez. Es interesante porque eso quita muchos estereotipos que tenemos. Tenemos muchos estereotipos de dónde viene Cuba y qué es Cuba. Cuba es todo. Cuba es la mezcla de todo y han blanqueado muchas veces las guerras de independencia. Y las imágenes de los mambises casi siempre la han blanqueado. Y no fue así. Mírenlo aquí, aquí están las fotos. Hay un mambí que parece que tiene un bebé en brazos. Debe ser su hijo, probablemente. Probablemente porque puede que esa familia hayan ido a verlos al campamento donde estaban. Esas personas vivían casi siempre en el campo. Miren qué interesante foto. Vamos a la próxima. Bueno, probablemente, ¿sí? Pues lucharon por la libertad y Sí, por lucharon el por la. si se fija, profesor, tiene como un paño sobre los pies. Ajá, para, sí, sobre las rodillas, para poderlo cargar sin ensuciarlo o sin contaminarlo, ¿verdad? Y Correcto. miren la cartera, la cartuchera o la cartera, que era muy típica de los mambises, la van a ver mucho. Incluso los españoles la usaban a veces, pero sobre todo los mambises, donde iban las balas y todo, ahí iba todo, lo que se reencontraba y aparecía, se iba echando ahí. Lo que pica el pollo, de ahí la bronca de los independientes de color, claro. Los independientes de color fueron representantes de la oficialidad de los soldados negros, mestizos, mulatos, que después del fin del colonialismo español fueron apartados. Prometeo, tengo entendido que Gómez también era mulato. No, las fotos que existen de Gómez y lo que sabemos de su familia eran blancos. A él le decían el chino viejo porque tenía los ojos rasgados y pequeños y le daba un aire de chino, pero no porque fuera descendiente de chino. Brenda Murillo, es cierto que la única vez que los mambises rompieron un cuadro español fue en la batalla de Mal Tiempo y se debió a la inexperiencia de los quintos españoles. No puedo dar una respuesta categórica, Brenda. Yo sí sé que en esa batalla ellos formaron el cuadro, los españoles, pero no sé si hubo casos anteriores donde hubo cuadros que se rompieron. Era una forma de parecida a las legiones romanas, la tortuga que formaban ellos con los escudos arriba y los escudos adelante, que era casi impenetrable porque además, si se fijan, en los fusiles eran largos, los fusiles y una bayoneta más larga todavía. Si usted pone el fusil, lo empuña bien, viene una caballería, antes de que la caballería se pueda acercar a usted, usted ensalta al caballo o al jinete. Es tremendo, era una guerra terrible. La gran mayoría de esos negros eran esclavos, dice José Fajardo, y los españoles compraban para sus plantaciones los más robustos, altos y aparentemente saludables, claro. Y además le daban una alimentación que para la época era bastante balanceada porque era una propiedad. Ellos no podían hacerlos pasar hambre ni que se deteriorara su salud porque era una inversión. La inversión tenía que rendirle. Incluso tenía que darle hijos que nacían esclavos, por supuesto. Seguimos. Aquí hay unos, no sé si viene ahora, creo que sí, que es donde sale el corneta mambí. Que es la número 18. Helo aquí. Miren esa foto, qué conmovedora. Miren, ese es un estado mayor de alguna tropa mambisa. Miren que eran niños. Miren ese que está sentado, el último, aquí, que está sentado hacia la derecha. Eran niños. Miren el corneta mambí. El corneta mambí era un niño, un muchachito. Miren, miren el que está al lado, blanco, que ya es capitán. Detrás hay un coronel. Digo, un teniente coronel, él era un capitán ya, ese muchachito joven que está ahí. Y miren al lado al corneta Mambí, el niño negro, miren con la cartuchera que yo le decía ahorita, que era muy típica de los mambises. Lo que lleva el capitán, ese cordón, no el zambrán, sino el cordón que se ve abajo, que lo lleva también el de al lado y el de al lado. Ese cordón era para el machete. Para que en una carga, si se te caía de la mano porque dabas con un fusil y saltaba tu mano, no lo perdieras, no se cayera al piso. Estaban sujetos por ese cordón y tú lo podías alar por el cordón y volvía a ti. Eso era una forma de. Miren que los machetes no eran como la gente se imagina.
Miren el machete del oficial en el centro. Eran machetes le llamaban media cinta, que eran unos machetes largos, eran como una espada, porque tampoco es el machete que nosotros conocemos de trabajar, de deshiervar o de picar algo en el campo. Era un machete más estilizado, que servía para pelear y que tenía aquí para evitar, el machete no lo tiene, no sé cómo se llama, guardacanto creo que se llama, que tenía aquí sobre la mano una figura de metal para que si te daban tú estabas peleando esgrima con un enemigo y resbalaba su arma, no te diera en la mano a ti, te protegía la mano que empuñaba el machete. Miren otro grupo de mambises también, en algún lugar, miren que también ahí se ve una composición racial mezclada, ahí hay mulato, hay negro, aquí hay más blancos, porque también dependía de la tropa, también dependía del lugar donde estaban, dependía de todo. Aquí ya ellos estaban evidentemente bien armados. Miren el muchachito que está adelante, miren qué cantidad de balas tiene en abajo. Es probable que esto haya sido una expedición que haya llegado y le haya traído armamento moderno, pues están bien vestidos, están bien armados con proyectiles. La próxima, cartero. Creo que nos quedan dos o tres de los mambises. Todo esto es Gómez de la Carrera. Todo esto es la sensibilidad de Gómez de la Carrera. Miren aquí una cantidad de reconcentrados que también lo fotografió Gómez de la Carrera. Vamos a ver aquí varias imágenes de reconcentrados. Miren la cantidad de niños, miren al anciano en primer plano. No, Elena, no, no conozco de la familia suiza. No sé si sean, hay una película cubana de un colono europeo, no sé si era suizo, que se casó con una negra y tenía un cafetal. No sé si se trata del mismo caso. Si es así, hay una película cubana que lo muestra. Bueno, podría ser, dice Brenda, que lo que causó la infección de Gómez, que lo llevó a la muerte, fue una lesión causada por el cordón del machete. Podría ser, pero ya Gómez estaba en La Paz. Gómez estaba haciendo un recorrido por Oriente para votar, para promover la no reelección de Estrada Palma. Y tantas veces, lo que ha trascendido, que tantas veces le dieron la mano, que ese choque en su piel, que además no tenía prácticamente grasa, era un hombre magro, le provocó una lesión que se le ulceró y de ahí una septicemia generalizada que murió. Miren, esta foto que por cierto, ahí está la imagen que yo uso de un mambí que yo uso como perfil, imagen de perfil. Miren, ahí están las muchachas de ahorita. Esto es una imagen de posada. O sea, esto ya es preparado por Gómez de la Carrera para preservar un momento y una variedad de tipos muy interesante, pero esto ya es como que en un pozo le están dando agua a los mambises que están ahí en esa propiedad, que son amigos, por supuesto. Miren aquí, como que le esté brindando el agua, detrás hay un civil, hay muchas mujeres, y está este hombre con una mirada que es, a él le vamos a dedicar en su momento un capítulo porque sabemos quién es. Y fue un hombre sumamente destacado, masón, y fue además un hombre que tuvo mucho que ver con la inteligencia mambisa en Occidente. Y le vamos a dedicar un tiempo a él en su momento y lo vamos a identificar. Miren la cartuchera que todos tenían, donde guardan casi todo el cordón, y miren también eso. Ya aquí los caballos están gordos, hay buenas monturas. No, no, ahora no, no nos vamos a meter. De apellido Curbelo. Pero sí, es que su vida es una aventura. O sea, es un hombre que merece un programa aparte. Y lo vamos a identificar. O sea, se ha identificado. ¿Cuántos mambises como promedio puede tener una tropa cubana en la manigua? Depende. Hubo un momento de dos hombres. Era todo lo que quedaba. O todo lo que quedó junto. Y había paradas, o sea, había reuniones militares que reunieron 4.000 hombres, 5.000 hombres. Claro, no andaban juntos, era una conjunción de fuerzas,
lo que ocurrió en La Mejorana, que Gómez y Martí llegaron y por acá llegaron otros y llegó Antonio Maceo y así. Pero recuerden que una guerra de guerrillas no podían ser muy numerosas las columnas Mambisa, las partidas Mambisa debían de ser lo más móviles y lo más pequeñas posible. Miren, aquí un joven oficial Mambí, muy joven también, en una ranchería, ya ahí hay una toalla colgando atrás, ya eso es un símbolo de paz y de cierta bonanza, por decirlo de alguna forma. O sea, ya no es la miseria y la precariedad que ellos tuvieron que luchar por tantos años. Está bien calzado, bien vestido, está con su revólver y hay otras figuras atrás también. Yo creo que aquí nos quedaría. Aquí también hay detalles que se pueden ver. La cartuchera famosa que he hablado, mírenla ahí. Esa era infaltable. Un Bambí sin eso era nada. Ahí echaba todo. Fíjese, profesor, en él es un zapato, una bota de 2 tonos, lo que tiene aquí. Probablemente sean polainas. Probablemente sea la bota abajo y la polaina arriba, que el objetivo de la polaina es evitar que las espinas y que los gajos bajos en la manigua te rasguen la ropa y te dañen la piel. Generalmente se usan, o sea, polainas. Vamos a las próximas, que son, ya vimos las del Maine. No sé si de los Mambises, creo que faltan dos. Hay una muy interesante del cepo. Míralo aquí. Este es un castigo que se ponía. Claro, aquí están, en mi opinión, esto es un montaje, en mi opinión. Lo que pasa es que han escogido un buen actor, porque la cara del Mambí que está castigado en el cepo de campaña no puede haber sido mejor actuada que esa cara de preocupación y de dolor que tiene, y dos centinelas para que no se mueva de ahí. Eso eran Félix Arencibia, me pregunta Mandy Gato, me suena Félix Arencibia, me suena Mandy, tendría que pensar. Quizás me das algún otro dato y te podría decir. Miren, eso era un castigo que se le ponía incluso a los oficiales. Te ponían, te inmovilizaban y te quedaban en una posición. Alexei González dice que es de San Luis de Santiago, La Mejorana está en mi municipio. Pasé por allí muchas veces camino a la caoba. Bueno, pues un lugar que los cubanos todos debemos de pasar alguna vez. Me parece muy interesante que usted aporte ese dato aquí. Bueno, le decía que esa era una forma de castigar un día en el cepo, 2 días en el cepo, según la falta, y eran faltas leves, esas no eran las graves. Eso era quedarte dormido en una guardia, como centinela, no cumplir tu deber, no ir rápido a cumplir. Bueno, en fin, faltas menores. Porque ustedes saben que había un código penal muy estricto, que llegaba hasta el fusilamiento. Y Gómez, si era necesario, fusilaba. Fusiló generales, fusiló a General Bermúdez por asesino. Aquí hay una rara foto de los Mambises asando algo, una carne, que puede ser lo mismo un cerdo, que puede ser lo mismo una jutía, que puede ser lo mismo un caballo, un mulo, no se sabe. Pero miren ustedes los rostros. Miren al cocinero que está fumando sobre un tabaco. Miren las figuras atrás esperando recibir su pedacito. Los cuchillos a la cintura, los machetes, los sombreros con las estrellas, las escarapelas cubanas. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos Chocolate Juncosa? Yo pensé en eso hoy. Miren el señor que está en el medio, el Mambí, que está sentado. Ustedes se acuerdan que yo decía, hay una manía de estos españoles de ponerle a los cubanos pantalones de raya. Ajá. Por aquí Daimí. Daimí es la esposa de Javier, mi buena amiga. Los dos son buenos amigos, trabajaron. Roble de Olor. La historia de Úrsula Lambert y Cornelio Suchay. Una historia real llevada al cine sobre el Cafetal en Gerona en Artemisa. Esa es la respuesta a la pregunta que me habían hecho ahorita. Gracias, Daimí. Miren aquí. Yo decía, miren, qué manía de ponerle siempre pantalones con rayitas a los mambises, que parecen pijamas. Miren aquí un pantalón de rayita del señor que está tan serio, sentado con un machete a la cintura, y miren que el pantalón es de rayita. Entonces parece que de verdad
se usaba mucho por los cubanos los pantalones de rayita. Y los españoles en los chocolates juncosos siempre sacaban a los cubanos con su. Ahí hay una también, estos son reconcentrados, son personas ancianas, mujeres muy ancianas, hombres muy ancianos, evidentemente ex esclavos, algún que otro niño viviendo casi a la intemperie en tiempos de reconcentración. Bueno, yo creo que aquí nos queda una o dos fotos más de las últimas. La 26, miren aquí. Esta es una foto de reconcentrados, donde en un poblado de Pinar del Río, que está a 30 kilómetros de Mantua, en el municipio de Mantua, que se llama Dimas, un poblado que surgió con reconcentrados. O sea, tuvieron que construir todas esas chozas. Miren el estado, miren la cantidad de niños, miren el estado de miseria en que vivían. Vamos a ver la otra, que se ve el poblado de Dimas desde arriba. En efecto, Aldo, Santiago Amador. Gómez ordenó a un cepo a José Maceo, y el encargado de cumplir esa orden es Antonio Maceo. Correcto. Gómez era un hombre sumamente estricto, con todo, con él mismo, en primer lugar. Y era el ejemplo. Por eso podía y tenía autoridad entre las tropas y con los oficiales, que además le temían, pero lo adoraban. Y lo respetaban mucho por cómo era. Miren el poblado de Dimas, un poblado de reconcentrados en Pinar del Río. Ya le dije, a 30 kilómetros de Mantua, de la cabecera municipal al cual pertenece. Y estos todavía pudieron construir sus chozas, porque hemos visto otras imágenes de reconcentrados que están como esqueletos humanos, igual que las imágenes de los campos de concentración. Yo creo que nos queda una sola, que es de niños reconcentrados en la. Y fíjense el tamaño de las casas, quiere decir que eran barracones prácticamente. No eran casas para cada familia ni nada de eso. Ramón Costa, saludos a todos, le interesa nuestra historia. Gracias, doctor. Nuestro apóstol escribió ser culto para ser libre. Correcto. Ramón tiene toda la razón. Y muy bien hizo en recordarlo hoy entre nosotros aquí. Yo creo que queda una, nada más, que es de niños en La Habana, niños reconcentrados en La Habana, esperando en una cocina. Exacto, es esta. Esta es la última ya. Miren, niños reconcentrados en La Habana, esperando. Miren que tienen sus latas para que le echen un poco de sopa, de comida, lo que le vayan a dar, en una cocina económica. Miren el tamaño de esos niñitos, teniendo que llevar su latica, para que todos descalzos, todos hambrientos, todos sucios, una niña en primer plano, hay otras niñas detrás. Miren el estado de miseria en que sumió la reconcentración al pueblo cubano. Y estos tenían la suerte de que iban a comer, porque muchos murieron, 250 mil cubanos, de hambre y enfermedades. Y muchos niños, y muchas mujeres, y muchos ancianos. Gómez de la Carrera, siendo español, tuvo la sensibilidad de fotografiar no solo tropas, sino también reconcentrados. Y eso hace que nosotros le tengamos un agradecimiento especial de nuestro pueblo a una figura como él, que logró llevar su lente a registrar la historia, por terrible que ésta fuera. Fue jefe de la cátedra de la Facultad de Periodismo, compañero Rufino del Valle. Rufino del Valle lo conozco, en la unidad de Lupe. Sí, debo con sí, creo que sí. Hablando del profesor Félix Arencibia. Sí. De quién sé, creo saber quién es. Correcto. Bueno, quería decirle por último el destino de Gómez de la Carrera. Gómez de la Carrera, después de toda su carrera, valga la redundancia, de éxitos y de servicio a la verdad y a la historia, fue entrando en una especie de caída, porque él trabajó mucho para El Fígaro, el periódico habanero. Y el Fígaro tenía, el director del Fígaro confiaba mucho en él, lo apoyaba, pero se dio un incidente. Ya con Estrada Palma en el poder, Estrada Palma iba a hacer un viaje el 20 de septiembre de 1903, Estrada Palma era presidente, iba a salir de la estación de ferrocarril de Villanueva, donde está el Capitolio, hacia Camagüey. Y el Fígaro había nombrado a Gómez de la Carrera para que fuera como fotógrafo de la comitiva presidencial.
Gómez de la Carrera fue, estuvo temprano allí, fotografió incluso el tren donde iba a trasladarse el presidente, tomó otras imágenes de los acompañantes y de pronto se le apareció su colega en el Fígaro, Ravel B. Santa Coloma, que era fotógrafo mucho más joven que él y que dijo que él era el que el Fígaro había enviado a cubrir el viaje presidencial. Le hago el cuento corto. Terminaron a golpes, eran enemigos. El más joven, Santa Coloma, magulló a Gómez de la Carrera, que como se ve en la foto, era bastante menudo. Y él no, ninguno de los dos pudo ir con el viaje presidencial, los apartaron por ese escándalo. Y él fue a quejarse al director del Fígaro, pero no encontró el apoyo que él esperaba. Se retiró del Fígaro, se dedicó a fotografiar paisajes para la obra de Carlos de la Torre, que hizo una geografía nacional de todo el territorio de Cuba y le pidió, lo contrató para hacer esas fotos y él se movió mucho por Cuba con esas fotos. Se dedicó a esas cosas y murió en 1908 en su propio estudio de una enfermedad repentina, parece que fue un infarto. Es una pena que así haya terminado un hombre tan grande para la fotografía cubana y mundial como José Gómez de las Carreras, al cual les he presentado hoy en detalle. Espero que lo hayan disfrutado, como siempre disfruto yo cada vez que veo su obra. Esta es la primera parte de la serie. La serie todavía vamos a hablar de otros fotógrafos y de otros medios, incluso las fotografías de estudio, que no hemos hablado de las fotografías de estudio, que eran muy típicas de los oficiales españoles cuando pasaban por La Habana o por otras capitales de provincia, porque había fotógrafos en toda Cuba. Mañana yo voy a dar algunos nombres de fotógrafos en poblaciones del interior de Cuba. Cartero, yo he terminado y no tenemos nada. Muchísimas gracias una vez más. Hoy casi llegamos a las 2 horas. Bueno, pues estamos pasándonos. Bueno, no, se estará pasando usted, que es el que se suelta y se pone a hablar. Y nosotros, muchísimo gusto. Vamos a llamarlo a capítulo para no abusar del tiempo y sobre todo la gente que se acuesta, que no, tiene. no, 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 al contrario, si nosotros lo que disfrutamos muchísimo esto. A veces cuando usted nos da una hora así exacta, pues nos quedamos con las ganas. Bueno, pues adelante, vamos a seguir con los fotógrafos y la fotografía en la guerra de Cuba. Yo creo que es un tema que tiene mucha pertinencia. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su deferencia. Un abrazo, buenas noches. Nos vemos mañana a la misma hora. Profe, entonces nos vamos hoy con un pequeño homenaje de 1 minuto a Antonio Maceo. ¿Qué le parece? Adelante, perfecto. Que tengan Muy todos buenas noches, ¿ok? bien. ¿Cómo no? Gracias, Cantero. El futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda.